permite, sí o sin reserva alguna, la historia de un Robin Hood que quitaba a los poderosos para entregar a los desvalidos. Tal vez porque sea solo un producto de la imaginación, sea un personaje simpático. Los anarquistas expropiadores no solo son un producto de la imaginación, existieron. ¿Y cómo? Aunque no todos fueron Robin Hood, eran tremendamente crueles en la defensa de sus vidas. Sabían que al menor descuido, eran fusilados en la calle o en el paredón. No solo es el ejército quien reprime las actividades anarquistas. La policía, volcada a combatir tareas de agitación, detener a los cabecillas, sino, y por sobre todo, la acción de la Liga Patriótica, comandada por el doctor Manuel Carles, no solo tiene fuerza en la capital, sino también en el interior, donde los propietarios de tierras y sus hijos se arman en legión, bajo el auspicio de Carles, y hacen ejercitaciones militares para defenderse de los peones agrícolas que estaban en constante agitación. Teodoro Suárez, protagonista de los hechos de Jacinto Arauz, contaba a Osvaldo Bayer: la menor protesta de los asalariados era comunicada a la policía y detenidos los que se dignaban a protestar contra la esclavitud a la que estaban sometidos. Las bolsas pesaban 80 kilos. Se trabajaba corriendo cuando se cargaban vagones. En el campo se trabajaba a destajo y no se sabía lo que se ganaba por día, ya que los capataces pagaban el domingo lo que ellos querían. En esa década del 20, será cada vez más difícil arriar simplemente al obrero. Basta citar los hechos de Jacinto Arauz, donde ocurrió tal vez por única vez en la historia un tiroteo entre policías y anarquistas dentro de una comisaría. En esa localidad había intranquilidad entre los trabajadores porque se les desconocían los derechos y se suplantaba a los que osaban protestar por peones traídos de otros lugares. El comisario no halló nada mejor para terminar con el problema que invitar a todos los disconformes a la comisaría a fin de conversar y llegar a un buen acuerdo. Había diferencia entre los chacareros mandaban trigo al pueblo y los chacarines rompían muchas bolsas. Entonces hicieron una queja a la policía. Y la policía llamó a los chacarines y fueron hasta la comisaría y los citaron a pasar adentro. Pero notaron con sorpresa que estaba todo rodeado por milicos con armas largas. El comisario no aparecía, pero sí lo hicieron dos sargentos que comenzaron a llamar uno por uno a los obreros, donde los desarmaban y a continuación eran entregados a otros agentes que los dejaban tendidos a garrotazos. Se enojaron y empezaron a los tiros. Y ahí mataron un personaje de la policía. Pero la policía pidió un refuerzo y entonces los chacarines dispararon todos. Pero un hecho más importante vendría a ocupar a la Fora y a la opinión pública en general. Comenzaban a venir las noticias de la represión de las huelgas patagónicas por el teniente coronel Varela. Los metí en ese mismo galpón que esquilaba, ahí los tenían presos. Entonces sacaban de allí, decíanse en la fosa. Entonces esos 10 los llevaban de vuelta y ya traían a otros, los hacían parar, les pegaban un tiro en la nuca, caían adentro y los sacaban. Los obreros comenzaron a tener conciencia de lo que significaba la tremenda lección impartida por el ejército argentino a los obreros patagónicos. Las noticias de los fusilamientos en el lejano sur quitaron importancia a lo de Jacinto Arauz, aunque este último hecho marcaba la forma diametralmente opuesta de reaccionar de los obreros. En la Patagonia se entregaban sin luchar. En Jacinto Arauz habían demostrado que había que luchar aún presos
dentro de la comisaría.